Unimagdalena recibió importante aporte de un sector del gremio bananero. Como Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira, estamos haciendo una ayuda, estamos entregando 100 bonos para ser redimidos en tiendas de uno, con los cuales se beneficiarán 100 estudiantes en condición de vulnerabilidad de Unimagdalena. Y que fueron adquiridos en una alianza que tiene la asociación con la Fundación Mario Santo Domingo. La idea es tratar de beneficiar con estos bonos a la comunidad estudiantil, pero también a muchas familias magdalenenses que sabemos que en este momento están pasando momentos de dificultad. De esta manera, el sector bananero se suma al Fondo de Solidaridad Institucional, que desde inicios de la pandemia fue creado por el rector Pablo Vera Salazar con el propósito de brindar una mano amiga ante la actual crisis. Que durante estos 3 meses ya ha entregado cerca de 800 mercados, entonces son 100 más que se suman a esta importante iniciativa y agradecemos al sector empresarial. Cabe resaltar que esta donación de ASBAMA al estudiantado de esa institución se lleva a cabo en el marco de la alianza estratégica existente entre ambas organizaciones. Sabemos que aquí estudian muchas personas en condición de vulnerabilidad y por eso hemos tomado esta decisión. Así como también aspectos como la nueva oferta de posgrados del Alma Mater y el éxito del programa Talento Magdalena. Con estos bonos vamos a priorizar, así que invitamos a que más empresas e instituciones se sumen, no solo al Fondo de Solidaridad con Mercados, sino también al Fondo de Apoyo para la Matrícula, para que logremos ese 100% de gratuidad en el que la Universidad del Magdalena dio el primer paso con un aporte del 50% y que esperamos pueda materializarse esa gratuidad del 100% con los aportes de los demás entes territoriales, con los aportes de las empresas. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.